Bueno, amigos de Pesca en Magdalena, acá estamos una vez más después de 2 años en Canal 9. Mucho recuerdo de este lugar, y como este año algunas lisas empezaron a aparecer, nos vinimos hoy a hacer el primer intento de este 2024. 27 hoy, amigo. 28 de octubre. Vine acá con Lau. Misión: sacar la primera lisa, Lau. Sí. Hoy vinimos. Aprovechar el día. Hoy tenemos un buen programa, amigos, ¿eh? Porque no se crean que termina acá esto. Así que esto, bueno, es hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Se insiste acá en el 9. Todavía no vimos saltar una lisa. Después nos vamos a un lugar a pescar tarucha. Pero qué lugar tenemos. Sí, así que bueno, amigo. Alguna de las 12 nos tiene que dar. Sí, algo tiene que salir. No podemos fallar hoy. No, amigo. Bueno, ya estamos. Ahí lo están llamando ya. Ya me están pidiendo dedicatoria. Bueno, amigos, acá estamos, ya con los dedos rojos. Estamos con línea aérea de 5 anzuelos, encarnando con panza de lisa coloreada en una caña y en la otra caña, pelleto coloreado, saborizado y tuneado con purpurina plateada. El saborizante que usamos es esencia de anís y esencia de vainilla. Vamos a ver si alguna de las carnadas tiene respuesta, como para decirle con qué está funcionando mejor. Una mañana de lunes hermosa, viento noroeste, suave, está lindo para estar acá. Caminar este lugar me trae muchos recuerdos, porque hubo años que insistimos mucho acá. Hubo años donde hicimos hermosas pescas. Y como todo va variando año tras año, el año pasado, el 2023, no hubo. Decían que porque había trasmayo en la desembocadura, cosa que está pasando muy a menudo con todo. Lo mismo está pasando con la corvina negra. Lamentablemente, la pesca comercial sin control está limitando a los pescadores deportivos a hacer esas pescas que son de esta época, que son tan lindas, como la de la corvina negra, la lisa y alguna que otra especie. Está muy vía libre la pesca comercial y te arruinan porque, por ejemplo, la corvina negra entra en el aliviador, entra en el 15, te cruzan los trasmayos en la boca y no entra, entonces se complica. Y el año pasado pasaba lo mismo, que por ahí venían a pescar la corvina negra en la desembocadura del 9 y no pasaba la lisa, había mucho movimiento. Este año ya algunas salieron, así que adentro del canal debe haber alguna. Ojalá que podamos pescarla, que eso no es lo sencillo, porque a veces están, muchas veces están y no pican. Pero bueno, para pescarla hay que venir y nosotros le vamos a tirar la posta, porque por ahí entran algunos grupos donde ven que hay lisa. Entonces vamos a ver si es cierto. Si están, nosotros se lo vamos a saber decir, y si no están también le vamos a decir. Por ahora no vimos saltar ninguna como para decir, bueno, están. Vimos movimiento arriba al agua, corridas, borbollones, pero no sabemos de qué. Estamos en Canal 9, partido de Dolores, provincia de Buenos Aires, haciendo pesca en Magdalena, donde hoy van a ver, si todo anda bien, lisas y también tarariras. Si todo no anda tan bien, bueno, algo vamos a tener que pescar, amigos. Primer golpe fuerte a la línea del agua. ¿La alcanzaste a ver? Parece que sí. ¡Sí! ¡Amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Mira lisa, amigo! No se puede creer, amigo. Recién llegamos. Primer tiro del agua. Te dije que la rosa estaba loca. ¡Allá tengo una yo! ¡Allá tengo una yo! ¡Clavé! ¡No, increíble! ¡Increíble, amigos! Le dije recién a Lau, es inminente, le digo. Empezó a aparecer. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! Venite para acá.
Venite y seguí con esto. Mira, Liz, amigo, tengo una emoción. No se puede creer, amigo. Toma las dos cámaras. Vamos a ver si metemos este doblete con el caballo allá de fondo. ¡Se me fue! Bueno, no, amigo. Bueno, vamos a seguir con ese video, amigo. Qué pasada, amigo. Tiro y seguimos con ese video. Tengo una emoción, amigo, no te puedo explicar. Vamos, amigo. Me tiembla el cuerpo, boludo. Qué lindo, amigo. Bueno, amigos. Disculpen esa desprolijidad, pero nos picó en dos cañas a la vez, se nos fue una. Ya tuvo otro pique. Y después tuvo otro pique el au. El pique acá, el 9 con aérea, muchas veces pega, te levanta la plomada y te saca a pasear la línea. Ahí es el momento de terminar de clavar. Son las 10 menos 5, primer lisa. Amigo, cambió todo esto. Tengo la emoción. Cambió todo, amigo. Ahí vinimos la bola roja ya. Se le fue la mala suerte a la bola roja. No metíamos pesca con la bola roja. Y meter una lisa es un gol de mitad de cancha. Acá mi primera lisa, de mi vida. Así que bueno, muy contento. Una adrenalina para mí. Dedicatoria, amigo, sí, esto va dedicado. ¿Quién? Se nombra todo lo que haya que nombrar, ¿El nombre? Bueno, primero que nada, a mi vieja. A mi vieja, a mi novia, Lucía. Y bueno, a todos los pescadores deportivos y bueno, y a vos, amigo, porque yo te invité y vos dijiste, dale, vamos a la lisa, vamos a la lisa. Y bueno, sí, bien, esta historia de hoy es muy larga, después se la vamos a ir contando, porque no estaban los planes de pesca, porque bueno, Lau tiene libre hoy lunes. Claro, hoy es el día mío también. Por el día del curtidor. Trabajo. Entonces estaba la posibilidad de ir a Berizo, estaba la posibilidad de ir a la Corvina Negra, estaba la posibilidad de esto con Tarucha. La lisa ya está, amigo. Mira, amigo, una más, una más. ¡Vamos! ¿Qué pasa, amigo? Bueno, amigo, el infaltable mío. Sí, como siempre, amigo, recién le dijiste, te vas a sacar un pejerrey. El infaltable mío, el pejerrey, mira, acompañado, amigo, de ella. Muy bien. ¡Vamos! ¡Qué lujo! No lo puedo creer, amigo. Esto es recontra merecido, porque esta decisión no la tomaba cualquiera, la de venir acá hoy. Muy bien, amigo, mirá. No hay mucho ruido de la lisa. Pero mirá qué lindo, amigo, el pejerrey. Está el ruido, amigo, está el ruido. Bueno, vamos a hacer un videito con el celu y el peje lo vamos a tirar al agua, amigos. Llega el sábado y seguro yo me marcho. Imposible. Oh, a mí también se me quiso meter en el ojo. Andamos con problemas en los ojos. El peje. Hermoso. Hermoso. Es el que más me gusta pescar. Vaya. ¿Vamos? Sí, amigo, con devolución. Estaba bien de la trompeta, ahí está. Bien. ¡Vamos, los pibes! Vamos, hermano. Qué atento está el Lau. Sí, amigo. Hermosa mañana. ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos que vamos tres, eh! ¡Qué hermosa mañana, verdad! ¡Qué grande, amigo! ¡Afiladísimo! Bueno, contale a la gente cómo es el pique, porque hay espectadores de pesca. No vamos a cagar mal, reparo, ¿eh? Hay espectadores de pesca en Magdalena que no tuvieron todavía la posibilidad de sacar una lisa. Y hoy Lau está teniendo sus primeras experiencias con la lisa. Sí, amigo. Hoy cuando llegamos te pregunté, ¿cómo pica, amigo, la lisa? Te dije. Y vos me dijiste, ¿te dabas cuenta? Pues te la vas a sacar de la mano. Bueno, llegamos, tiramos la línea y enseguida vi que la caña hizo así y la manotí. La ve. Aparte es diferente a todos los descarnadores que andan, sí, porque los descarnadores constantemente te mueven la caña. Y bueno, y después me dijiste, no, a ver si te levanta el plomo y corre. Claro, y bueno, pues lo vamos a explicar. ¿Para qué lado está el río La Plata? Generalmente en el 9, en esta altura, el agua circula río abajo. Desemboca en el río, entonces, cuando pica, levanta un poquito el plomo y con la correntada se va todo. Se va la lisa, se va la línea, se va la plomada. Y ahí es el momento de pegarle. Por más que vos no la sientas, cuando va viajando la línea es porque va con el pescado muchas veces. Claro. Y así sacamos dos ya. Dos. Y así que de esa manera. Estoy aprendiendo cómo pica. Me estoy dando cuenta ahí, por lo visto. Qué lindo, amigo. Qué lindo. Tantos viajes que uno hace para la nada y después uno se da cuenta que vale la pena.
Así que bueno, amigo, muy contento. Vale la pena venir, sí, amigo. Sí, amigo, un lujo. Gracias a vos, te doy de cabo este amigo, porque vos me insistís, siempre me invitás y me enseñás. Picó con panza de Elisa, así que Lau me la dedicó a mí y yo se la voy a dedicar a mi amigo Franquito Romero, que elige Fran, escuchá una cosa, ¿tenés Lisa? ¿Tenés panza de Lisa? Sí, hermano, ahí te llevo. Y me trajo una bolsa, no me cobró, ya se la quería pagar. Entonces dedicada para vos, Fran. Para amigo. Así que, acá está, amigo. Se vino la tercera, amigo. Ahí tenemos al encargado de la bolsa. Que está patinoso, enjabonado el sector Lisa, Casi se pegó un palo. Vamos a meter la cuarta. Cuarta, luego. La primera es la más linda de todas. Qué linda mañana. La verdad es que cuando pica te hace olvidar de todas las veces que uno viene, intenta y falla. Lo mismo ocurre con la corvina negra. Vos vas, vas, vas. Casi todas las veces es no. Cuando es sí, vale la pena todo lo que uno hace por lograr tener buenos resultados. Y vienen a la cabeza todos esos momentos de frustración y de momento que uno deja todo para ilusionado para ir a pescar y los resultados no son los esperados. Con esta pesca y con la de la corvina negra pasan cosas muy parecidas. Entonces, tener la posibilidad que tenemos hoy con Lau de venir un día lunes donde no hay nadie, porque no hay ruido acá, no hay ruido de que haya Lisa, y pegársela es una adrenalina y una sensación típica de una excelente pesca. Bueno, vamos a explicar un poco cómo es esta pesca acá en Canal 9. Nosotros vinimos, el lugar lo tienen que elegir ustedes. Pero donde estamos nosotros es del Monte de los Corderos, que estaría para aquel lado, 2.000, 3.000 metros más para el lado de Dolores. El 9 es un canal donde tiene barrancas altas, son como unos terraplenes. Depende de dónde está el viento, va a molestar o no. Hoy nos toca un viento medio cruzado que a veces cuando se levantan las rachas molesta. En este sector, nosotros lo que hacemos, tiramos para la barranca de enfrente, porque se están dando todos los piques allá. Viene en la barranca donde corre menos agua. Probamos en el medio y probamos de este lado y nada. No quiere decir que no piquen, porque yo he visto amigos pescando un poquito más allá, vienen esta barranca y teniendo buenos resultados también. Es una temporada donde no se ve la Lisa por ahora. Hoy a 28 de octubre no se ve, no vimos saltar una. Sí, cada tanto vemos algún golpe en el agua que suponemos que es Lisa. Y llevamos cuatro sacadas. Por eso lo que estábamos viendo hoy, anda gente en una camioneta que va, viene, y están intentando ver la Lisa. Y nosotros sacamos cuatro ya, mientras ellos están buscándola. No siempre, esto desde mi inexperiencia, porque yo no soy un lisero. Sí he venido un par de veces, pero a mí me gusta la pesca, tratar de entenderla, interpretarla y mirar los detalles. Entonces, hoy no vimos saltar ni una Lisa y llevamos cuatro. Hay días que ves saltar muchas y no sacas ni una. Entonces, no siempre busquen verlas para tirar, porque no siempre pasa. De hecho, la gente iba y venía en la camioneta buscando, unos que están ahora pararon, y mientras ellos iban y venían con Lau ya teníamos un par de Lisa afuera. Eso es lo que le podemos decir. Y generalmente en estos canales pica más en alguna de las barrancas. No sé si en el medio, porque circula mucha más fuerte el agua, no pica mejor. Pero siempre probar, insistir. Tirar en una barranca y tirar en la otra y ver dónde picó para probar lo mismo. Y la carnada también es importante. Las cuatro que sacamos, las sacamos con panza de Lisa. Habiendo traído pelleto coloreado y saborizado y puesto purpurina también. Eso no está rindiendo hoy. Sí hubo días que me rindió muy bien esa carnada. Con lombriz no podemos encarnar acá porque hay mucho descarnador. Y sí está funcionando bien la panza de Lisa coloreada con colorante de torta, con el flavor que te mancha todas las manos, pero la verdad
la carnada sale siempre roja, panza lisa coloreada y listo. Y un poquito de sal fina. Esa es la preparación de la carnada. Y después paciencia, amigos. No tiene sentido, según también la observación que yo vengo haciendo, no tiene sentido venir muy temprano, porque empieza a picar después de las 9 de la mañana. Eso también hay que... Es algo que yo, en las estadísticas que tengo pescando acá, me pasa muy a menudo. Sí empieza a picar mejor a media mañana. Vamos a ver si metemos alguna más, amigos, antes del almuerzo. Otra vez, amigo. Doblete. Lisa y pejerrey otra vez. Parece la repetición de hoy. Sí, pero no. Pero no, porque ya la quinta. Sí. ¿Tuvo resultado, amigo, el cambio de carnada? Sí, al toque, inmediato. Le metimos un pelleto. Sí, amigo, muy bien. Pero el pejerrey vos, ¿eh? No, la verdad que con el peje soy yo. La temporada inolvidable del peje. Evolución. Y ahora me va a dar la cámara. Y vos te vas a ir a la bolsa, amigo. Dale. El hombre de la bolsa voy. Sí, amigo. Pero vos querés dejar la cámara prendida porque puede llegar a venir el blooper también. Qué lindo. ¿Qué, cómo pagaría un viral tuyo? Buen porrazo. Sí, amigo. Bueno, la quinta para la maleta. Voy a limpiar la mano. Le dije a la verde, que es esta línea, la voy a trabajar más porque le cambié la carnada y la iba a tirar de este lado y picó allá contra la barranca, después de la bahía esa que se hace acá, allá en la barranca picó. Dale, amigo, que la llenamos, amigo. Impensado esto que nos está pasando, porque uno piensa, bueno, con toda la suerte sacaremos una cada uno, dos, pero ya vamos cinco. No dan ganas de prender la bifera para hacerle los churrascos todavía. Eso lo vamos a hacer cuando no haya actividad. Puede ser un día para la memoria, amigo, porque volver a hacer una pesca buena de tararira después de la sequía y de las heladas. Y la de Lisa, que hacía 2 años que no pescábamos. Creo que la última vez que vine a la Lisa fue con Lau, también en el autito rojo. Pero el autito rojo de Lau, ya ayer empezó a torcer la historia, porque sacó tarucha ahí en la Laguna de Magdalena, sí, un domingo, donde está lleno de gente, música, todo. Ahí Lau sacó tarucha. Y fue también en la pelota roja que está ahí. Bien, amigos, mientras habíamos llegado a un momento de inactividad con la pesca, allá quedaron las cosas. Nos vinimos a hacer unos churrascos acá, tranqui, unos bifes de chorizo. Con la marca del colorante, los bifes. Ahora cortamos el pan y salen esos sándwiches, amigos. Chao. Sigue pescando, amigo. Hay que comer tranqui, igual, bueno, va a agarrar la modorra. Justito a la hora de la siesta. Pero bueno. Pero se quedó quieto el pescado, ¿eh? Hace rato que no pica. Hubo un pique más ahí al lado. Y pues se fue. Se vio el pescado, se vio, pero. Se quedó. Así como levantamos 5, se nos fueron otro par. 3 de que tuvimos la caña, 3 o 4 se fueron también. Sí, pero bueno, amigo. Así es esta pesca. Ahora, tengo recuerdos en estos momentos así de estar por almorzar con Guille, de estar acá lejos y que las cañas se vayan para el piso con pescado. Es común eso. Pero bueno, ahora vamos a lo importante. Si todo anda bien, metemos la cesta. ¿Esta se escuchó, amigo? Sí, una talucha, amigo, como explotó el agua. ¡Qué lindo! ¡Vamos! Otra más, amigo. Muy bien, lindo, amigo. Hoy me voy a sacar toda la protección UV. La primera después del almuerzo. Sí. Ahí está. Un lujo, amigo. Seilis, amigo. Impensado. Muy lindo. ¿No me cae a Matías Villarreal? ¿No me cae él? ¿Escucharon? No sí. Sé si escucharon un blog. Sí, qué bueno, amigo. Va aflojando el viento. Muy lindo.
Se había cortado bastante el pique porque a la mañana hubo más actividad que ahora, pero bueno. Sí. Estamos firmes acá con los teros. Custodiado. Sí, custodiado por los teros. Está la tera ahí custodiando los huevos y el macho allá. Haciendo el quilombo. Sí, sí. Cantando la cambiada el macho. Bueno, amigo, muy bien. Muy buena pesca de Lisa. La cesta arriba. Se nos habrán ido otras 5 o 6 también. Pero hay que estar atento y hay que estar prestando atención. Miren cómo se puso el canal ahora. Por momentos afloja del todo el viento. Sacrificada la pesca porque ahora no está haciendo la temperatura que hace en el verano. Entonces para el verano sí. Es más sacrificado todavía. Con tanto calor. Ya hoy 28 de octubre podemos decir que la pesca de Lisa está buenísima en el canal 9. Se lo estamos demostrando. Y de acá nos vamos. Mira cómo se corrió otra ahí. Atrás tuyo, amigo. Tiene miedo, amigo, ya por eso. Ya de acá nos vamos a pescar tarucha al campo. La pesca de Lisa espectacular. Y vamos a hacer tiempo porque al campo tenemos ya como a las 5 de la tarde más o menos. En el momento en que se pone activa esa pesca según el que nos invitó. Entonces le tenemos que hacer caso. Vamos a ver si metemos alguna más, amigos. Estamos en Canal 9. 28 de octubre de 2024. Pescando lisas. 8 lisas, gente, vamos. Vamos a mostrar un poquito la línea, justo que está el agua encarnando, vamos a aprovechar. Acá arriba vamos con una boya esférica de plástico 40 milímetros. Y la U tiene 4 anzuelos. Yo las líneas mías tienen 5. Separadas 40 centímetros. Anzuelo de anzuelo. Y estamos encarnando con panza de lisa. Coloreada con colorante de torta. Por eso las manos así rojas, pero yo creo que el colorante de torta es lo mejor que hay para esto. Aparte, bien preparado no se lava. Los productos que tienen alcohol, que no te manchan las manos, no me gustan para la pesca. Son las 3 de la tarde, a ver. 3 y 20, un ratito más. Y nos vamos a hacer la segunda parte del programa. Los piques todos en la barranca de enfrente con golpe fuerte, pique fuerte. Ya cuando pica sutil ahí nosotros no la sabemos pescar. Me ha pasado varias veces de venir y que la gente lugareño, el que viene en moto acá de Dolores, pinche y uno volverse con una, con dos o con ninguna. Hoy es un día que pica bien. Y lo bueno que están, amigos. Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver el tiro. El tiro es lo más cercano a la barranca de enfrente o entre el medio y la barranca de enfrente. Plomada palito porque tenemos fondo de piedra. Y el 9 tiene eso. El 9 tiene sectores donde hay mucho enganche y sectores donde no hay enganche. Pero siempre hay que traer con la caña levantada y rápido porque el fondo es duro. Entonces corres el riesgo a enganchar. Bueno, amigo. Esta pesca sí. 9 lisa. Sí, amigo. ¿Nos vamos al campo ahora? Vamos, amigo. Vamos a pescar. Que nos acompañe la gente porque esto no termina acá. No sé si entra todo en un programa, pero acompáñenos, no, amigos. Porque se viene. Sigue, no la termina otra acá. Parte de este día. 28 de octubre. Sí. Del 24. Hicimos una pesca hermosa de lisa. Siempre sacar una es bueno. Y esto viene ahora la frutilla del postre. Así que bueno, amigo, vamos. Vamos a pescar tarucha con señuelo. Con señuelo. Vamos, gente, acompáñennos. Debutó Lau con la lisa, primera vez. Con la lisa. Mucho pique. Está muy bueno el 9.
traten de elegir días de viento norte, pero no muy fuerte. Y bueno, la carnada de hoy, panza coloreada. Vamos a seguir con más pesca en Magdalena.